Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos, chicos, brodis. Muy buenas. Hoy casi me pega la flojera de no hacer directo. No quiero romper mi racha, pero es que les tengo que admitir algo. Después de unos cuantos días, como creo que 2 semanas, me pedí una pizza. Y como siempre que me pido una pizza, me la como toda y después me arrepiento y me siento mal. Entonces quedé demasiado lleno. Pero ya. Vengo a trabajar, vengo a chambear. Ya no me hablen de cenar ni nada porque estoy súper lleno. Voy a explotar. Voy a explotar de verdad. Sí, me empaché, exactamente. Terrible estoy, ¿eh? No, no dolor de barriga, pero me siento demasiado lleno, así que como mal de puerco, ándale. Mal de puerco. Exactamente. Me zampé toda esa pizza, es que no podía dejar que se perdiera, pues estoy solo, chicos, por favor. Por favor, hay que zampársela de una vez. Bienvenidos al directo. ¿Cómo están los amigos de YouTube y los amigos de TikTok? Ayer nublado, hoy soleado y si Dios quiere, mañana a tu lado. Ah, qué bonito mensaje, de verdad. Hola, Ghost. Bienvenido, Herbig. Me comí una hamburguesa del KFC muy buena. ¿Qué dices? ¿Qué dices, Herbig? El KFC se va a comer pollo. Adrián, un saludo. Martín. Jeremy Pesado. Tiago Cazón. Junior Onifer. Cristian Camacho, un saludito para ti. Fercho, Mauri, Juan Luis. Hola, crack. No, ¿cómo vas a decir pizza con piña, pa? Eso no existe, eso no está permitido. Y entonces creé el directo muy tarde, el evento. Tranquilo, Gordis, así que aquí con indigestión te queremos. Gracias, bro. Muchas gracias, Camilo. Hola, buenas. ¿Se sabe la fecha de salida de Trans y Remasterizado? Todavía no. No. No se sabe la fecha de ninguno de los dos. Ni el que subió hace unos días, ni el otro que van a sacar una versión de Éter Oscuro. No, no hice mi dosis diaria de Mewing, me faltó. Es verdad, porque después de lo que nos zampamos hoy lo necesitamos, ¿eh? ¡Giancarlito Hernández! Hola, Tonotos, bienvenido, Giancarlo. Increíble el apoyo de Giancarlo todo el tiempo, ¿eh? De verdad, brutal. Corazoncito para ti, Giancarlos. Un crack. Al fin poder ver un directo de Moon, ya tocaba, ¿no? De hecho, ya habían pasado creo que 29 días. ¿Sí te vas a aventar el DLC del Elden Ring? Claro, Cristian, por supuesto. Por supuesto, pa. Veo que el YouTube ya no te favorece con 2K de visitas. ¿Cómo que 2K de visitas? ¿Qué dices? No tengo 2K de visitas, güey. Hola, Atrucho. ¿Cómo que 2K de visitas? Sin vergüenza, a ver. ¿Dónde? Es que no te puedo mostrar la pantalla en TikTok. ¿Cómo que 2K? El mapa que subí de Transit tiene Hola, Tonotos, 60.000. El corazón directo de rojo. ayer tiene 11.000. Miguel Luna, hola papu, Miguel. Muchísimas gracias por el apoyo, Miguelito. Te quiero mucho, pa. Qué grande. Y Jorge, gracias por esos GGs. Y ojo, Juan Luis acaba de lanzar una bomba. Hola, buenas noches, gaming. ¿Habrá la gaming hoy? Claro que no, hermano. Claro que no, Juan Luis. No los voy a decepcionar. Hoy hay calidad, como ayer. Aunque bueno, ayer me costó un poquito arrancar, ¿no? La moto estaba ahí como que. Uy, uy, uy. Estaba lenta. Así aparecen tus directos en YouTube cuando terminan. Ah, no, no, pero eso sí es normal, JS. Cuando termina un directo en YouTube, ahora tiene menos visualizaciones. Pero ya después se pone normal. O sea, aquí salen las visitas. 11.000 el de Origins. 9.000 el de Granja. 8.000. Sí, normal, normal. Eso no pasa nada, eso es normal. Giancarlo Hernández, adiós, Tonotos, Mimir Time. Cuídate, Giancarlito. Cuídate, bro. Te quiero. Gracias por otra donación, hermano. Face Lechuga me acaba de enviar un sartén. Gracias. Qué amable. Hola, Takeshi. ¿Cómo estás, Ramsés? ¿Cómo estás, patrón? ¿Qué quieres? Oye, ayer de las personas que se unieron al Discord. Hay un vato que me dijeron que pasó no por, disculpen, ¿eh? Un vato loco, ya los moderadores se encargaron de liquidarlo. No sé qué le pasó. Según que estaba hackeado, pero yo creo que no, ¿eh? Yo creo que eso no es que estaba hackeado, es que estaba loco. Hola, Kevin. Acabo de volver a mi rural de medicina, no sé si me recuerdas. Bienvenido, Baymax, y sí te recuerdo, Holy hermano. Papu. ¿Cómo estás? Sí te recuerdo, pa. Eras bastante veterano, ¿no? ¿Qué tal, Doom? Todo fino. ¿Cuál es el Discord? Al final de directo lo pasamos. Al final se pasa, ¿ok? Here comes the money. Ashley, ¿cómo estás? Money, 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 money. Dala, dala. Dala, dala. Brutal. Hola, buenas noches, gaming. Siempre Habrá te la veo en gran YouTube. gaming Gracias, hoy. pa. Gaming, prendes muy tarde para Chile. Siempre ha sido así, hermano. Desde que empecé ha sido tarde para Chile. Hola, Gato Somber, un saludo. Pero también es cierto que últimamente empezó más tarde. ¡Cuidado con la luz! César Castañón, gracias por el mes, César. De regreso a tus directos. Oigan, y Virgo, casualmente Virgo se pasó hace dos directos al de Shadows of Evil. Pero algo muy corto, muy breve.
Desde que encontró el amor, ya no nos Adiós, quiere a nosotros. Sonotos, mimir, time, pero bueno, corazón sigue rojo, con corazón vida, ¿no? Rojo. Es lo bueno, se agradece. Pasó al menos a reportarse. Chicos, empezamos la partida ya. Danielito, ¿cómo estás? Gaming, ¿cuándo los zombies de Michael Roblox? Ya veremos. Es que hay gente que luego me dice que van a sacar un nuevo mapa allí y que según van a meter un custom, no sé. Creo que la gente se inventa muchas cosas de Michael Zombies, ¿eh? Hay que probarlo. ¿Qué onda, Jerick? ¿De casualidad te quieres casar conmigo? No, Jerick. Nel, gírale, papu. Estoy en el video de ayer de Origins, te quiero el WhatsApp. Virgo vino a avisar que seguía vivo y me lo perdí. Exactamente, César. En el de Shadows of Evil, chécalo. Ya, empezamos. Espero tener buena suerte con la excavadora. Aunque bueno, con todos estos perks, no importa la ronda que sea, ¿Qué es ese sonido de la bomba? No, ¿qué tiene, Mario? ¿Qué tiene? ¿Qué cambia, Mario? No puedo estar con el mismo sonido toda la vida. Hay que cambiar, Mario. Hay que cambiar, Dios. ¡Giancarlito Hernández! Padrino, mañana lo veo. Hoy terminé. Muchas gracias, Giancarlo. Como siempre, tus mensajes son un poco extraños de descifrar, pero te quiero, pa. Te quiero mucho, de verdad. Oye, WhatsApp Pro, mira, te voy a poner una pequeña advertencia, ¿ok? Si vas a estar como ayer, que tuviste todo el directo poniendo que no se escuchaba, voy a tener que bloquearte. No quiero hacerlo, no bloqueo a nadie, solo bloqueo a los pesados y, por desgracia, entras en ese pequeño grupo. Grupo selecto, igual, Estás advertido, ¿eh? Guerra avisada no mata soldado, estúpido. Ya sabes. No uses el chicle que asegura un arma especial de caja o frío. No, no lo traigo, de hecho se me olvidó, ¿eh? Está bien, no lo uso. Dale, dale, me parece. ¿Me perdonas? Que te perdone Dios, Henry. Me mataron. Está bien, no lo voy a usar ese. Me parece buena idea. Vamos a depender de la suerte, sí señor. Pero traigo liquidación al menos. Qué mantequilla. Empezamos bien. Hola, Jürgen, ¿cómo estás? Gaming, ¿cómo te encuentro en Twitch? Igual, hermano, el Gaming Channel, el mismo nombre. Hasta tengo el que soy partner, el verificado de ahí. Sí, me tienes que encontrar, hermano. Y Giancarlo Hernández, YouTube no me deja escribir bien con el autocorrecto. Ah, no, pero cuando escribas la palabra, revísala, ¿no? Antes de mandarle ya, papu. Padrino, mañana lo veo. Hoy terminé el ayer. Igual te quiero, Giancarlo, gracias. Yo intento descifrar lo que quieres decir, no te preocupes. Te quiero, pa. Ayúdame, quieren banear. Cachetón, pero es que tú eres muy raro. Hay que banearte en Discord. Tú como quieres revelar las masas ahí, ¿no? Estabas poniendo que un canal de no por. No voy a hacer un canal de no por. Nel. ¿Cómo se pasa Moon? Teniendo mucha paciencia y ganas de jugar, porque es difícil, ¿eh? La nostalgia domina sobre la novedad. No. Hay que hacer una mezcla, Mario, ¿ok? Pero tú ni siquiera estás siempre aquí, sinvergüenza. ¿Qué te quejas, sapito glock glock? No es como que siempre estás aquí, perrito malvado. Vámonos. 12 Best, un saludo para ti. Waco Gamer, bienvenido. Ondiner. Ya va, pero es que no me va a alcanzar para defenderme. ¿Con qué arma? ¿Qué día hago directo? Todos los días, pa. Giancarlo Hernández, es que si no trato mucho, aún así me lo... Ya. No, tranquilo, Giancarlito, tranquilo, pa. No te vas a ir a dormir, ¿verdad, Giancarlo? Te quiero. No te vas a ir a dormir, porque así eres tú que dices, no, ya voy a dormir y te quedas todo el directo. Te quiero, pa. ¿Sin chicles o no hay kiwi? No, pero no me pidas que juegue con 50 perks y sin chicles, pe. Déjame disfrutar la experiencia completa, Dios. Gozadera loca, ¿ok? Uy. Gozadera loca, papu. Me encanta que pone una máquina justo ahí atravesada, ¿no? Estoy en la universidad, compa, no puedo conectarme todos los días. No, pero yo no te digo que te conectes todos los días, entonces no te quejes, bro. No te quejes, papu. Así es fácil, YouTube así es no sencillo. YouTube no me deja escribir bien con quick. El autocorrector. Listo. ¡Ey, el Dragon Sand! ¡The Dragon Sand Gaming! ¡Borra la cuenta! Ya, ahorita la borro, bro. Gracias por el apoyo. Ahorita borro la cuenta, ¿viste? Perrito malvado, te quiero. Te quiero mucho, gracias, Dragon Sand. Te quiero mucho, brother. ¿Cómo va la dieta? Panko, me zampé una pizza entera yo solo hoy. ¿Cómo crees que va la dieta, papu? ¿Cómo crees? Obviamente fatal. Ashley, ¿voy a jugar mientras escucho el directo? Dale, Ashley, suerte. Voy a tomar agüita porque tengo mucha sed, por favor. Pero tranquilos que creo que sí se puede hacer la dieta. Ay, este mapa de verdad, qué silencio, Dios. Qué incomodidad, no se escucha nada aquí. ¡Cuidado con la luz! Giancarlito, si me duermo pero me despierto y me da insomnio. Es que si no tardo que tomar mucho y aún así melatonina, me lo cambio. ¿No? Gracias por ese corazón, JS. Gracias. ¡Capum! Lo agarro. ¡Sí! ¿Y de qué era la pizza? Mitad mexicana, mitad cuatro queso. Uf, una delicia. Una chulada. Down for the count. Mohamed, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Saludos. Gaming borra la cuenta. Que tengo un video de TikTok. Perdón, hermano. Es que la verdad no, ni siquiera sé cómo revisar eso, discúlpame. Perdón,
Perdón. En TikTok, la neta, lo máximo que me meto es a subir algún videíto y cuando hago directos, es más nada, el resto, cero. Me perdonan, me disculpan. Es que para no estar tampoco todo el día metido entre las redes sociales, porque si no me vuelvo loco. Me vuelvo demente. Hoy salí a caminar un rato para despejar, de todas maneras. No, Jero, las alertas siempre están un poquito retrasadas, disculpa. Tenemos problemas con eso. Estamos intentando resolverlo, pero no encontramos solución. Dime qué shopping, por favor, shopping, 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 shopping. No, qué feo. Qué feo. No te perdono. Auch. No sabía que tenías una cuenta de TikTok, vengo de YouTube. Saludos. Sí, es que cuando empecé mi canal secundario de cortos, también empecé a subirlos en TikTok. Dije, aprovechando el bug, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se me hace tarde cuando terminas directo a las 2 de la mañana. No, yo lo sé que para Chile, Argentina, está bastante feo mis horarios de directo, pero es que ya me acostumbré, es una rutina. No me veo haciendo directo a las 4 de la tarde como hasta las 7, no sé, men. Vas a tener que mover todo Streamlabs para las alertas. Es que no sé qué es lo que pasa, Doom. No, y luego modifiqué algo en Twitch para que duraran más tiempo las alertas. Y entonces ahora le puse tanto retraso que se sola. No, 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 era horrible. Ahora tardaban un montón por eso en la morada. Emanuel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Algún día vamos a poder abrir? Sí, bueno, para España. Pero es que Daniel, para España yo creo que ningún horario sería bueno, ¿no? Tendría que hacer directo como a las 11 de la mañana aquí para que fuera bueno para España en la nochecita, como a las 7. Y ahí sí no creo, ¿eh? A las 11 de la mañana me estoy despertando, ando bien tieso todavía. ¡Giancarlito! Empieza una hora antes, por fin. No sé si una hora antes, pero ¿qué tal si arrancamos a las 7 y media mañana? Mañana. Mañana. Lo intentaré. Directo a las 7 y media de la noche. Para que sepan, hoy empecé a las Me 8 y duermo, pero cuarto. me despierto y me da ¿Qué insomnio pasa? ¿Qué pasa? llorando fuerte, Para llorando ponerlos en fuerte. perspectiva, ¿ok? 45 minutos antes. A ver si funciona. Vamos a probar. O sea, de hecho, mi primer horario creo que era ese, 7 y media de la noche. Pero bueno, conforme pasa el tiempo, le voy aumentando al reloj y así. Hace poco estaba empezando a las 8 y media, me pasé. Depravado total, ¿eh? Un sinvergüenza lo que era Gaming Channel. ¿Horario de Ciudad de México? Correcto, horario de Ciudad de México. Sí, señor. Modo tieso. José Ramón, ¿cómo estás, hermano? Te quiero. ¡Giancarlito! Se firma la de verte un poco. Ok. Para que me veas un poco. Está bien, está bien. Lo intentaré, hermano. Lo intentaré. Hola, Jimmy. ¿Qué onda? Jimmy, ¿me lees, por favor? No, te voy a leer, Damari. No te quiero. ¿Cómo la ves? Epa, voy a sacar esta liquidación. Hola, Jim Ram. Saluditos. ¿Cómo haces para leer mientras juegas? No, pues tengo la laptop aquí al lado y voy volteando la cabeza y listo. Pues nada. A veces me puede vender, sí, pero quiero hacerlo. O sea, yo leo el chat porque me parece que puede ser interesante la interacción con ustedes, no solamente de leerlos y ya, sino que los comentarios que dicen luego tienen repercusión en el directo y eso me gusta. Tururú. Me gusta que participen, ¿no? Está chido. ¿Qué tal, Martín? Quiero que seas mi pareja. No quiero, Chechín, déjame en paz, Dios. Puras propuestas de vatos tengo, increíble, ¿eh? Increíble, no quiero. Déjame tranquilo. Mira, aparte me lo dice así directamente, ¿eh? Ni siquiera me invita antes para el cine algo, ¿eh? Qué directos, por Dios. Así no te voy a pelar. ¿Te interesan las máquinas de perks? Yo tengo la de Double Tap y la de Jugger. Las compré hace poquito. Pero bueno, todavía me falta Speed Cola, Quick y ponle que la de Flopper. ¿Por qué no? Si así fuera la pirita, dice. Sí, de un cafecito de perdida, ¿no? Dios. Al menos. Dame por acá. Hay que buscar la tubería ¡Cuidado también. con la luz! ¡Cuidado Nico con la luz! Jorbat, muchas gracias por tu miembro, Nico. Te quiero muchísimo, querido Nico. Ahí está el hacker, perfecto. Gracias por ese miembro, pa. Muy agradecido contigo. Yo quiero ser minita. Uy. A ver, cuidado, Jeremy, cuidado. ¡Épale! No, 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 no me hagas esto. Espera, no puedo conseguir Jugger. No, no voy a poder conseguirlo. Imposible juntar el Empieza una billete, hora va. antes, por fi, cara de por favor, cara Cara de de por por favor, favor, cara cara de de por por favor. favor, cara de por favor. ¡Te quiero! ¿Será que la tubería se encuentra aquí afuera? Te mato. ¡No! Se ¡No! Ok. firma la verte un Ah, no, poco, sí. cara de por favor, cara de por favor. Listo, ya tenemos la tubería. Sí, señor. ¿Qué mantequilla? A cuchilla. ¿Y si no quiero? ¿Y si no quiero, qué vas a hacer? Bueno, pasemos de ronda. Sí, prendí el poder, ¿va? Sí. Listo. Para esperar la excavadora. Vi una máquina de speed con luces a 50 lucas. ¿Pero dónde las venden en Argentina? ¿En qué sitio? Pues me interesa saber. O sea, me parece curioso que las vendan en algún lugar. O por Mercado Libre. Giancarlo Hernández, saluda a FreshGamer TV con su hijo. Ojo, no, FreshGamer no, FresaGamer. FresaGamer, un saludo para ti y para tu hijo. ¿Pero está comentando FresaGamer? Ah, sí, dice: Hola, Gamer, un saludo desde México, te estamos viendo con mi hijo. Qué grande, Fresa. Y qué grande Giancarlo, eh.
Increíble, Giancarlo. Preocupado por la gente del chat también. Brutal. Es una tipa, te diría el nombre de la cuenta, pero no lo recordarás. No, tranquilo. Pasa nada. O sea, solo para saber cómo lo vendía, pues. Pum, 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 pum. Una chica argentina, ¿ok? Hola, Fer, un saludo para ti. Pum, pum. Hola, gaming, nada que... ¿Cómo, cómo, cómo? Nada que ver un buen director justo en mi cumpleaños. Ah, Mauricio, dice que es tu cumpleaños. Te quiero, pa. Te quiero mucho. Feliz cumple. Tú dices, nada mejor que ver un director en tu cumpleaños. Qué bonito. Qué bonito mensaje. Te quiero, hermano, ¿eh? Te quiero. Calma, tengo quick. Relajados. Relajados que tenemos el quick revive protegidos por acá. Por favor. $50 de envío. Ah, no, 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 pero $50 de envío por una máquina tan loco, hermano. Es demasiada lana, güey. Demasiada lana, güey. No, yo no voy a comprar un producto que me cueste $50 el envío. Estáis loco, ¿viste? Vos lo que estáis es loco. Y me extrañé verte. ¿Qué tal, Eduardo? Gracias por volver al canal. Muy amable, señor. No, no voy a hacer ninguna gaming, ¿eh? Relajados. Relajados, relajados. Automedicación. Chicle de manquito. Cuidado con la luz. Saluda a Fresa No. Gamer TV Creo con que su no vale hijo la pena Corazón tirar de caja Rojo. ahorita, ¿eh? ¿Para qué? ¿Ya no andas basado? No. Creo que no, ¿eh? ¿Estás en Twitch? Ahorita no estoy en Twitch. Estoy nada más en YouTube y en TikTok, señor. Estamos en dos a la vez. Es que con tres plataformas no puedo leer los tres chats. No puedo. No me caben en la pantalla de la laptop los tres. Tengo dos YouTube abiertos, uno para el audio y uno para el chat. ¿Por qué, pues? ¿Por qué no el mismo y listo? No entiendo esa lógica. Haz lo que quieras tú, hermano, pero bueno, me parece raro. Darrat, ¿por qué pones puntos suspensivos? ¿Qué pasa? Gaming, estoy en protesta porque no me saludas. ¿Qué pasa? Pesado, men. Te veo desde hace mucho. Bienvenido, Frank. Bienvenido, bienvenido. Ustedes de verdad son mis divas, ¿eh? Lo quieran o no, ustedes son mis verdaderas divas, chicos, ¿sí o no? Ya, pero cállate y juega. Pero Jeremy, ¿por qué siempre eres así grosero? Primero me dices que soy tu amigo y después me insultas. Ay, esta gente es muy grosera conmigo. ¿Saldrías con una suscriptora? ¿A qué? ¿A hacer las compras? ¿A qué pedo? Uy, quita, 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 quita. Quita, 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 quita. Vamos, acompañarla al trabajo, ¿qué pedo? Hola, Nightmare. Saúl, bienvenido. Bienvenido. Sí, pero ¿por qué no saludas, manquito? Bueno, Francisco, porque tú también me caes feo. Me caes muy mal. Estoy haciendo el easter egg de Luna, de Moon. Moon, Moon, Moon. Nunca lo han hecho ustedes, manquitos. Es posible que no lo hayan hecho. ¿Qué chicle les va a salir ahorita? Shopping, ¿verdad? Mira, vamos a agarrar shopping free y me voy a comprar persa a lo loco. Sí. Ya lo dije. Sí, señor. A salir de pareja. No, no, no. Nel, no, Piz. Loco, ¿qué pareja, bro? Yo me la vivo en la casa todo el tiempo. ¿Pareja de qué, bro? ¿Pareja de qué? ¿Qué dices? Gaming, hice el strike de Forsaken y me cambió la vida. Uy. ¿Por qué, güey? ¿Por qué te cambió la vida ese mapa tan gacho, pues? Explícate, porque me parece muy raro. Muy raro lo que estás diciendo. Explícate bien. Vámonos. Tecate o Corona. No tomo. No me gusta el alcohol. Hola, Diamond. Uy, Jugger. No, 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 pero era Jugger. 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 Se fue. Se fue en mi cara, Jugger. Ah, no va a salir ningún perk, ¿no? Qué maravilla. No, 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 no. No, no, no. Uy. Ok, cuidado. Me voy. No te lo puedo creer. Uy. Se pone loquilla la cosa. Ah, cada vez que vamos para la luna se reinician los perks. Eso está demasiado chido, ¿eh? Agua de frijol o coca de piña, ninguna. 2D, JC. Muchas gracias por el apoyo, querido 2D. Gracias, bro. Muchísimas gracias. Siempre apoyando tú, increíble. Nunca fallas, bro. Nunca. ¿Cómo lo haces? Brutal. Te quiero, pa. Hablas como tabasqueño, soy de Tabasco. Y este también, para acá. Hola gaming, ya vine a molestar. Tocará ver los pies sucios de Samantha hoy, guacala. Vámonos. Vámonos. ¡Ey! ¡Uy! Hay que tener mucho cuidado con ese pesado astronauta que me puede costar la partida, ¿eh? Con la tontería. La tumba, para adentro también. Uno está funado. Nel. Nel. Tú siempre preguntas eso, Mauricio, pero no. No digas locuras. No entiendo a la gente que le gustan los pies. Bueno, cada quien, pero la cosa es que estás hablando de Samantha, ¿ok? Samantha es una niña. Es una niña, güey. A ver, hay que agarrar el hacker, ¿no? ¿Cómo era?
Agarramos el hacker y ya. Hola, Giovanni. La primera vez que jugué Moon pensé que el astronauta era aliado y terminaron mal las cosas. Pensaste que te iba a dar un abrazo, ¿no? Dijiste que... Ah, no, primero es las computadoras, Dios. Las compus. ¿Nicky Nicole sí o no? No. Nel. Nos fuimos. No, fuimos. ¿Cómo que si es un niño? ¿De qué hablas? ¡Pulmones! ¡Vacíos! ¡Dolor! Pasa para acá. Nos vamos. Nos vamos. Hola, Yarison. ¿Qué pasa? ¿Por qué dices crasheó, Giancarlo? No crasheó, ¿no? Aquí seguimos. ¿Me debes Five? No, yo no te debo nada. Ghost, muchas gracias por eso que enviaste. Qué amable. Qué amable. Hola, antes te veía por YouTube. ¿Sigues haciendo directos por allá? No solamente sigo haciendo directos por allá, sino que estoy allá. Estoy también en YouTube. Estamos en las dos a la vez, querido. ¿Sabías que se puede hacer directos en dos plataformas a la vez? ¿Sabías? ¿O no sabías? ¡Ah, que se laguió el directo! No. Mentira, no se laguió. No mientan. Uy, no me traje el caramelo para esto, bro. Scheiße, me va a costar demasiado. Oh, no. Epsilon, ok, azul. Ajá. Azul, amarillo. Azul, amarillo. Azul, amarillo, amarillo. Azul. Naguará. Oh, oh. Azul, amarillo, amarillo, azul. Azul, amarillo, amarillo, azul. Loco, no. Oh, oh. ¿Qué es esto? Azul, amarillo, amarillo, azul, amarillo. No te lo puedo... ¿Pero cuántas combinaciones? ¿Cuántas combinaciones tiene esto? What the hell? What? 2D. Ojo, tus alertas ya pasan más rápido. Te quiero, pa. Y para todos se escucha mal. Giancarlo, gracias, bro. A ver, vamos a calmarnos. ¡Carga, estúpido! Toma, lo completé. Increíble. Soy el mejor, increíble. Me quedan 6 balas y un sueño. Espera, espera, que tengo que enfrentarme a mí mismo. No, 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 no. Quita. Uy, 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 uy. Increíble, increíble. Lo logré. Con calma, por favor. Por favor. Uy, ya nos fuimos. Omar, gracias por la rosa. Vámonos para la caja, gente, que estamos sufriendo demasiado. No deberíamos. ¿De dónde eres? De Venezuela, hermano. Consejos para empezar a hacer directo. Javier, yo lo que te puedo decir, hermano, empieza esa vaina, no lo piense. Yo nunca me puse a buscar que cómo empezaron. Nada, empecé listo. Si te gustan los videojuegos, demuéstralo ya. Para comparte todos se escucha gameplay, mal. Comenta normal y listo. Eso es todo, sé tú mismo. No te crees un personaje. Hola, Hebro. ¿Qué piensas de Modern Warfare 3 Zombies? A mí sí me gusta. Hoy estaba jugando con la skin de Michonne, que me la compré. Pero le falta contenido. En 20 días vamos a tener nuevo contenido. Bueno, menos. No, no, en 20 días no, en 10 días ya. Ojo, faltan 10 días. Ojo, alertas ya pasan más rápido. Cada vez más, más Deo, un poquito. Ese es el mejor consejo que les puedo dar. Sean ustedes mismos y llamen, no se creen un personaje. Eso es todo, listo. Y diviértanse. Hola, Cherry. ¿Qué onda? No se parece a la prieta. Ronda 8, ya me perdí el inicio. No te preocupes, ha sido muy rápido igual. No he aguantado tanto por acá. ¿Qué se siente ser famoso? Yo no soy famoso. Famoso para mí es... No sé, güey. O sea, estos streamers de Gref, Willy Rex, el Vegeta, DJ Mario, esos, men. Esos son famosos. Uno no es famoso, claro que no. Claro que Nelson. Hola, César. Oye, pero ya va, déjeme tranquilo. Quiero tirar de caja en paz, por favor. Gracias por el dato, comandante. Ahí está, Javier. Agarra el dato. Agarra el dato. Si eres famoso, ¿qué? No soy famoso. Que no lo soy. ¿Cómo se llama el mod para tener chicles infinitos en Black Ops 3? No me acuerdo cómo se llamaba. Yo hice un corto al respecto, pero no recuerdo. Algo de T7 puede ser. De verdad, no me acuerdo. Pero no, primero los Gersh. Primero eran los Gersh. ¡Los Gersh! ¡Si no, no va a servir! Gersh o me voy. Por favor. Por favor. Por favor. Z Pro Gamer, bienvenido, hermano. Te quiero, un abrazo para ti. Y me ando subiendo videos de zombies como tú. ¿Qué piensas, opiniones? ¿Pero qué tiene? O sea, ¿qué tiene, bro? ¿Qué?
¿Cómo me va a decir que qué piensa opiniones? Y ni siquiera sé qué video ha subido. Gersh. Sube tus videos y ya, bro. ¿Qué tiene? Tuturú, pam, pam. Monster Diamond, un saludo gigante para ti. 100 Perkson me voy. Exacto. Necesitamos más. Queremos más. Listo. Listo. ¿Por qué estoy hablando raro ahora? Me recuerda, aunque haya desaparecido, Chains. ¿Hace cuánto que no te veo por acá, hermano? Es que no te ubico del todo. Perdón, Me viene a la mente tu nombre. No sé, Chains. Creo que no te recuerdo. ¿Me perdonas? ¿Me disculpas? A ver, vamos a hacer el paso de viajar a la Tierra, pero antes un poquito de agua, por favor. De 7... Pero algo me habían dicho de ese mod set, de que el creador creo que lo había cambiado, o ahora pone una marca de agua, lo cual es una tontería, la verdad. ¿Vamos a poner una marca de agua en un mod? ¡Por Dios! ¡Qué barbaridad! ¿Creo que es para que le donen o algo así? ¡Ah, Chase! Pero, habías donado y eras miembro. Discúlpame, hermano, Es que tengo memoria de tortuga, bro. Ni siquiera me acuerdo... No, memoria de tortuga no, de pescado, ¿verdad? Mira, viste, estoy todo perdido, Chains. ¿Cómo me voy a acordar de ti, hermano? ¿Ya te diste cuenta? Estoy loco. Hola, Mejir, Frank, ¿qué onda? ¿Hace cuánto no te veía, de todas maneras? Me gustaría saber. No, 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 no. Calma, calma, calma. Ahí está, los platitos y nos vamos. Hola, Liz Carol. No, 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 no. No, 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 ahora es... ¡Ey, ya va! Pero es que este sería buenísimo. Este perk me cambia la vida. Me cambia todo. Checa los puntitos. Checa los papu. Pam, parán. ¡Qué terrible, Moon! ¿Por qué, Yijin? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Turi! ¡Turi! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Perfecto. Y bueno, ahora a sacar las granadas Quantum. Mientras llega la excavadora tenemos mucho tiempo, No hay problema. Me perdonas, Chen, gracias, hermano. Qué amable, tienes un gran corazón. ¿Si vas a comprar los doble perks o no? Mira, no los compré ayer en Origins porque me dio miedo. Algunos sí le compré el doble perk, pero me da miedo que tanto efecto haga que pete el juego. Porque si sea tonta ya a partir como de ronda 20, el juego dice, ya, bro, déjame en paz. Déjame tranquilo. ¡Alexis! Gimme, no hables tan rápido que me... No, no, Alexis, no, no, no. No, 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 Alexis, gracias por otro comentario fuera de lugar de tu parte. Uno más. Te quiero. Igual muy amable. Mi arma favorita, el ciervo. De Apoticon. De Apoticon. Dying Wish. Ok. De hecho, sí me sirve ahorita. Bastante. Tun, tun, tun. ¿Van a Alexis? No, pero es que Alexis es donador, chicos. Por favor, no lo vamos a banear. No sean así, Brother, ¿qué Black Ops me recomiendas? Para zombies, Black Ops 3 y Black Ops 2. Y bueno, si ya te gustó, le agarraste cariño a los mapas, cómprate Black Ops 4, porque créeme que ese también es GOT. Mi ranking es Black Ops 3, Black Ops 2 y Black Ops 4. Lo voy a decir, gente, y llevo tiempo diciéndolo. Black Ops 4 es mejor que Cold War, ¿ok? Lo dije, me vale madres. Lo dije. Ey, cuidado. Lo que pasa es que no lo supimos apreciar. Ese fue el problema. Black Ops 4 es mejor que Cold War. ¿Y por qué no Black Ops 1? Bueno, también puede ser, También. Pero bueno, Black Ops 1 te recomiendo que si puedes conseguir los DLC mejor, porque de lo contrario, se queda un poco corta la experiencia. Necesito el hacker, pero este zombie viene corriendo como loco. ¡Otra vez Jugger! ¡No! ¡No! ¡Perrito malvado! ¡Perrito malvado! Chicos, no puedo con este bro, Viene muy agresivo. Ah, pero aguanten, no tengo speed cola, me voy a tardar mucho hackeando, creo. Sí. Me mata. Va a pasar de ronda mejor. Se pasa de ronda ya. Time for the count. No revival. Gaming, no hables tan rápido que me vengo. No, qué feo, qué feo. Qué feo tu comentario, Alexis, de verdad. Qué malvado. Ahora sí queremos a Black Ops 4. O sea, pero también que quede claro una cosa. Yo no le tiraba a Black Ops 4. Yo dije que fracasó y tal, pero yo lo jugaba de todas maneras, ¿saben? Yo sí lo jugaba. No sé, habrá gente que nunca lo jugó, pero yo sí lo jugué un montón. Cuidado, cuidado. Yo creo que hay una diferencia entre tirarle a Black Ops 4, decir que era basura, no jugarlo nunca, hace todos los easter eggs, conseguir materia oscura, tal, 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 ¿no? Hasta hice los gauntlets, cuidado. Me faltó el difícil del Titanic, pero los otros toditos. Es mi youtuber favorito, te quiero, Martín. Seguro eso le dices a todos. No me engañas, Martín. Necesito un perk que me ayude con el último zombie, pa.
Pum, pum, pum. Ándale, Gimme no era hater, era crítico. Exactamente, era crítico. Crítico con ganas de que mejore. Gimme, yo soy tu youtuber favorito. Ok. Te quiero mucho, 2D. Te quiero, hermano. Chócala. Ya vine, Gimme. Los 50 perks. Espérate. Con calma. Te puedes esperar. Una tiradita de caja. A ver qué me da. A ver, ¿con qué me sorprende? La Mar 2. Bueno, ya resolví todo. Partida resuelta por ahora. Oye, pero ya va, tengo que hacer lo del hacker, Dios. Vamos al chicle, listo. No estoy acostumbrado a usar caramelo para ese paso, pero bueno, ni modo. Siempre hay una primera vez para todo, ¿no? ¿Es verdad eso que los CODs vendrán al Game Pass? O sea, eventualmente tienen que salir porque ya los compró Microsoft, pero no sabemos cuándo todavía. Pero de que es verdad, pues es verdad. Eso no es ninguna filtración, no es obvio. Ni modo que Xbox diga, no voy a comprar Call of Duty y no voy a ponerlo en Game Pass, ¿no? Bobos no son. Activar esto. A ver, por acá. Chicos, no encuentro al hacker, tengo miedo. Oh, no. ¡Hacker! El perk de caracol no forma parte de este pack, pero hay uno más o menos parecido. No veo al hacker, qué pereza. ¡Qué pereza! Aquí está. Listo, 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 listo. Ahora sí, mira tu guía, cállate. Pen, pen, pen. Y activamos esta otra porque si no es imposible sin Speedcode hacer esto. Tú. Let's go. Chao, Carlos, nos vemos, Santiago, cuídate. ¿Por qué se quejan que el gaming no los lee? Bueno, siempre la gente se puede quejar, no pasa nada, ¿no? Tampoco es dictadura igual. Yo estoy más ignorado que corrupción en Argentina. Ah, bueno, pues Sandía, yo pensé que me ibas a apoyar y te quejaste igual, qué pesado, ¿eh? Yo dije, ah, va a decir un mensaje positivo. No, se queja también. ¡Bú! Mi checo favorito, la coca, supongo. La coca ya. Y la última activación. A ver qué nos cuenta Uriel. Dice: tal vez me funen, pero Black Ops 4 pudo ser el mejor juego de todo Call of Duty Zombies. Obviamente, pero eso no es funa, Uriel. Yo creo que todos pensamos, los que jugamos Black Ops 3, todos pensamos que Black Ops 4 lo iba a superar, bro. Entonces, por eso nos dolió tanto cuando no estuvo a la altura. Juan Luis, gracias por otra bomba, Brody, papu, carnalito. Dime, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué significado tiene la palabra que comentaban IP en el directo cuando sacaron Shinonuma en Call of Duty Vanguard? ¿Qué? A ver, Juan Luis, gracias por la bomba. O sea, la palabra IP. IP es lo. Ay, Dios. IP es al. ¡Ay, no, no, no! IP es de tu internet, pero no entiendo qué tiene que ver lo de Shinonuma de Vanguard. No entendí esa conexión ahí. ¿A qué te refieres? ¿A un directo mío que lo empezaron a poner o qué, bro? No entendí eso, papu. Muchas gracias por la donación. Gracias. IP es como tu número de tu internet, pues con eso te pueden doxear, güey. No lo compartas con nadie, ¿no? Por si acaso. ¿Te gusta el mapa de Moon? La neta no me gusta Moon. Pero bueno, lo juego una vez al mes y ya. Para torturarme. Pero no, no disfruto este mapa. No te voy a decir que es mi favorito, ni mucho menos. Nel. ¿Qué opinas de Mbappé? Hasta que no venga, no creo nada todavía. Dala, 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 dala. Gaming, ¿te puedo Mbappé hacer es una raro. pregunta? ¿Qué significado tenía la Muy raro. palabra que comentaban IP en el Saludos hasta directo cuando Panamá, sacaron Shin Gregorio. no Numa en COD Chi no Vanguard? Numa. Chi no Numa. Y pela y sopí. ¿Te gusta sufrir con ese mapa? Sí. Poquito de sufrimiento no está mal, ¿eh? Ah, estoy pensando. A ver si mejoramos la Mar 2. La Mar. A ver, espérame. Espero no pagar caro esto. Oh, por Dios, Juan Luis. Es que todos spamean eso. Pero es que Juan Luis, no me acuerdo del contexto, bro. No me acuerdo por qué habrá sido. Muchas gracias por otra donación, Juan. Gracias, hermano. Alguna tontería habrá sido. Algún meme, ¿no? Miguel, gracias por esas rosas. Qué amable. Una rosa, una rosa. Oye, sí me estoy sintiendo un poquito raro, ¿eh? Creo que el mal de puerco sí me pegó fuerte con la pizza, loco. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. ¿Cuál es el significado de IP? O sea, es una palabra, o son dos palabras en inglés, pero no me acuerdo cuál era. ¿Alguien me lo puede decir? ¿Algún erudito del chat? Tururú, tururú. Renato, un saludo. Martín Rodríguez, ¿cómo estás? ¿De qué era la pizza? Mitad mexicana, mitad cuatro quesos, men.
Y bueno, también eché salsita de maíz que tenía por ahí, tú sabes. Ah, Internet Protocol. Ok. Internet Protocol. Eso pasó por. Creo que comí mucho y comí muy rápido. Y también salí a caminar de una vez. ¡Ey, Miguel! Gracias por las 133 rosas, bro. Una rosa, una rosa, una rosa, una rosa. ¡Qué grande! Te quiero, pa. Te quiero. Gol de Guiñac, ¿qué? Me están mandando los tigres. Golazo de Guiñac, ¿no? Sí, bro, es un crack total, Dios mío. Un pedazo de crack. La pizza de tres carnes es buenísima. Es cierto, sí. Tienes toda la razón. Epa, y la excavadora no ha salido otra, ¿verdad? Creo que Nelson Mandela. Vamos a presionar las computadoras por acá. Jugger está en el chat. Juggernaut. Hola, Remy. Saludos para ti. Yo sí soy en especial, sí. Down for the count. Es que todos Hola, Marlon. spameaban eso XD. Me ignoraste, Booker. Te ignoré. ¿Por qué? Gracias. Booker, ¿qué pasó? Te quiero. Tranquilo, Booker. No te sientas ignorado que te quiero, bro. Te quiero. Te quiero, pa. Hora de pasar de rondita, sí, señor. ¿Listo? Ya van más de 4 años viendo mis videos. ¡Qué grande! ¡Qué amable! ¿Cómo me aguantas durante tantos años? Es impresionante. Pero me gustaría saber quién es la persona activa que tenga más tiempo en el canal. Eso es lo que me gustaría saber. El mes que viene me vuelvo miembro, luego te mando directo por donde. Ah, tranquilo, bro. Muchas gracias, Chains. ¿Tienes un custom favorito? La verdad, luego me preguntan y digo el de Nightmares, pero tampoco es que me vuelvo loco por él. O sea, me gustan bastantes custom maps. No solo uno, ¿sabes? ¿Tiramos de cajita? ¡Ey! Quita, 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 quita. Me siento raro. Tantos perks y sin Jugger. Estoy encuerado aquí. Me ignoras, te ignoro. Uno en el chat si te ignoro. Vamos, vamos. Algunos dirán que desde mi primer. Sí, que son mi primer suscriptor o que están desde mi primer directo. Ok, calma. Calma, calma, calma. Oh, por Dios. Danielito, bienvenido. No, la locus. Horrible. Lamentable, por Dios. ¿Me recomiendas comprar Modern Warfare 3 como zombies a largo plazo para divertirme? Sí. Compra esa vaina. No pierdes nada, hermano. Tú dale clavo. Métele nitro. Y ya pasé mi primera torre. Fue la Sky Tower GG. Ah, buenísima esa torre, ¿ah? ¿Eh? Clásico. Muy bonita. Daniel, un saludo para ti. ¿A qué equipo de fútbol mexicano le vas? A Tigres. Los Tigres siempre me han caído muy bien. Vamos a ver. ¿Eres mi fan? Digo, soy tu fan. Me saludas porque ayer nunca me leíste. ¿Por qué andan tan divas últimamente? ¿Qué pasó, chicos? Cuéntenme. ¿Qué está pasando en su vida amorosa que andan tan delicados? Cuéntenme bien. Están últimamente muy sensibles. Por un saludo se me ponen todos agüitados. ¿Qué pasa? Cuéntenme. Cuéntenme. A seguir tirando por acá. Perfecto. ¡Ey! No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Calmado. Calmado. Qué pesada la Faro, Dios mío. Me odias en realidad. ¿Por qué lo dices? ¿Qué fue de pequeño? Desapareció, bro. Desapareció. Llegó una tipa, dijo que le gustaba The Weeknd. Pequeño también dijo que le gustaba y nos lo robó. Qué pena. Pero bueno, ni modo. Ah, mira, bien. ¡Ey! Pasa, 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 pasa. ¡Ay, ay, ay! Demasiadas experiencias cercanas a la muerte. Hace tiempo, pero. Y bueno, también les digo la verdad. Una gran razón por la que perdimos a Pequeño fue también por Estefano. Porque, o sea, antes de que Estefano viniera, jugábamos Francho Pequeño y yo FIFA normal, ¿no? Pero luego cuando él vino, no le gustaba bromear, o sea, no aguantaba nada. Entonces Pequeño, que tenía como 15 años, le decía cosas y el vato se picaba muy feo. Entonces normal, Pequeño después ya se sentía incómodo porque decía cualquier cosa y el otro vato se ofendía cada rato. Entonces, o sea, creó un ambiente muy tenso, ¿saben? Había momentos en FIFA donde yo tenía que poner el orden, yo. O sea, yo decía, ya, güey, tranquilo, no se peleen. Pero era porque el vato no aguantaba vara, o sea, no bromeaba, no le gusta que le digan nada. Entonces, Pequeño era muy sarcástico, igual que yo, entonces, hasta peor. Entonces se sentía cohibido ahí. Rompió el gran grupo que teníamos, la verdad. No, no era un ambiente tóxico, o sea, la pasábamos normal disfrutando, pero era él, que a él le gustaba tirarle a la gente, pero no que le dijeran nada a él. Entonces, así cualquiera, ¿no?
Está bien que te gusta bromear a ti, pero cuando se meten contigo lloras de una vez, terrible, bro. Terrible. La chava que me gusta, no, no pasa nada. El amor no tiene que ser recíproco, bro. Oye, amorcito, ¿pero cuándo un tutorial de Garot Krovi? Nunca. Nunca. Nunca, nunca. ¿Le gustaba tirar la piedra y esconder la mano? Sí, obvio. Si todo el tiempo se metía con... todo el tiempo se metía con Laser en su directo del vato. Todo el tiempo lo imitaba. Una persona lo intentaba imitar a él. No, es tóxico. Y da, da. Bueno, perfecto. Perfecto. Tú, tú. Pam, param, pam. Quita, 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 quita. Quita, quita. Hola, Facu. ¿Cómo estás? ¿Tienes hijos? No tengo hijos. En un futuro, ¿por qué no? Puede ser. Puede ser. Tuturú. ¡Vamos! ¿Qué hice? Gaming, andamos agüitados porque no tenemos vida amorosa. ¡Ey, no! Pero yo tampoco tengo y aquí estoy. Eso no dictamina nada. Podemos ser felices de todas maneras. No hay problema. Te veo desde que tenías 3.000 suscriptores. Un saludo para ti, hermano. ¡Gigante! ¡Gigante! Tuturú. Ah, pero que no le digan que tiene mal el título de un video. Sí, bro. Sí, o sea, esa fue una de las cosas que más me dio risa, ¿no? De que... Ay, Dios mío. ¿Tú sabes lo que es bloquear a una persona porque te corrige un título que está mal escrito? O sea, ¿tú sabes lo delicado que tienes que ser, Dios mío? Y por desgracia, eso es real. Hola, Lichazúa. Reinaldo lo bloqueó porque le corrigió un título que, pues, sí estaba mal escrito. Brutal. Cada quien, ¿no? ¿Cómo vas con la excavadora? Nada, por ahora nada. Pamparán. Nos tienes a nosotros y nosotros a nadie. Somos familia aquí, ¿no? Te dejó tu novia, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Vamos. Mi novia me presta su PC para jugar Black Ops 3 porque su PC es mejor que la mía. Ah, qué grande. Tiene una super PC gamer ella, ¿no? Luffy, gracias por la rosa, Miguelito, gracias. Easter egg más aburrido. Bueno, te diría el de Moon, pero no. En realidad, para mí el easter egg más aburrido es el de Dayrise. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? Lo que pasa es que aquí, como tenemos que esperar por la excavadora, se hace muy ladilla, loco. Muy, muy ladilla, ¿eh? ¿Cómo hago para gustarle a una chica? Puedes hacer cosas interesantes, pero si ya con todo eso no, ella no quiere, pues ni modo, ¿eh? Ahí no es. No la puedes obligar tampoco, ¿eh? Me contó que tenía novio. Vamos a tirar esto por acá. Perfecto. ¿Cuál mapa de COD Zombies no te gusta? Unos cuantos. Miguel, gracias por las 25 tazas. ¿Me recomiendas el Mewing? Claro, yo he tenido grandes resultados. No, no sé, hazlo si quieres. Hazlo si quieres y listo. Hazle brujería, eso siempre funciona. No, ni amarres, nada de eso, Dios. Man, amarres, güey. Epa, chicos, ya no da risa, quiero Jugger, eh. Jugger, Jugger. Lo necesito. Voy a llevar esto y vámonos para la tierra otra vez. Vámonos, vámonos. Pam, pam, param. Me siento muy aburrido en estos días y tus directos me animan. Ánimo, bro, te quiero mucho. Aquí estamos. Agüitas de boxer. Wow, wow, wow. No, qué turbio. Qué turbio. Y me quiero adoptar un caimán, me lo recomienda. No, no. Neil. Ten, 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 ten. ¿Qué subirás para el otro canal? Sugerencias, por favor. Porque no tengo idea. No se me ocurre nada. Ten, 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 ten. Pam, 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 pam. Listo, listo. Tengo es hambre 69, bienvenido. ¿Cómo estás, hermano? Pedazo de crack. Undertale. Uf. Pero es que Undertale. Ay, 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 eh. Ay, 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 ay. Está difícil. Complicado pensar en subir Undertale. Otro capítulo de Bully. La serie de Bully. Debe regresar. Y voy a abrir por este lado a ver qué tenemos aquí. Cierto. Pokémon, Pokémon. Y al final, Gaming, ¿vas a cambiar de narradora? Sí, 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 lo había olvidado. Mañana la modifico, eh. Gracias por recordarme eso. Te sigo desde el primer día. Yo era el médico que te atendió cuando naciste. Ay. ¡Qué bonito! ¡Jugger! ¡Cómo te quiero, pa! Ahora sí. Solamente faltaría Spicoli y ya me voy a sentir tranquilo. Gracias, querido Jugger. ¿Película favorita? Puede ser Bastardo sin Gloria, ¿eh? Podría ser. En tu otro canal sube Sniper Ghost Warrior Contract. No, no, ese nombre es muy largo. Sí, cara. Sí, cara.
¿Para cuándo el easter egg de la minita? No, pero no me gusta cuando se ponen así, güey. Habla de lo del minita cada rato. Luego se ponen bien pesados. Calma, calma. A ver. ¿Excavadora? Ay, mira cómo corre el Brody. ¡Oh, por Dios! Oh, ¿es en vivo o solo es un video en directo? Es un video, bro. No estamos en vivo. ¿Ok? No estamos en vivo. Es un video. Miguelito. Te sigo desde el primer día. Yo me encargué de tu nacimiento. Vámonos por acá. Vámonos. Aquí está pilas porque va a venir ya otro astronauta por acá, estoy seguro. Se aproxima uno. ¿Para cuándo vendés liquids para los pibes de consola? No sé. No sé. Mira, yo no te recomiendo que te metas igual en eso. No busques comprar liquids. Más probable que te hackeen, ¿eh? Me recomiendas Call of Duty Infinite Warfare. Agárralo en una muy buena oferta. Porque Infinite, tiene cosas chidas, pero en general tampoco es que está súper épico, ¿eh? La neta, no, güey. Una vez que ya pasas todo, no provoca jugar mucho de vuelta. O al menos jugar casual, a mí no me provoca nunca en Infinite. Solo las easter eggs y ya. ¿Está sobrevalorado? Tampoco sobrevalorado, tampoco, tampoco. Ah, bueno, en Eneva, exacto, hay buenas ofertas ahí. Normalmente. Loco, me estoy sintiendo un poquito mal, qué miedo. Me estoy sintiendo mal, no. Entiende, Gaming Channel. Esto es lo que pasa cuando comes mal. Cuando no comes algo saludable. Cuando comes pizza. Fuchi la pizza. A partir de ahora, no voy a comer más pizza. No manches. Carpintero. No más pizza ya. Basta. Basta de sentirme así de mal, por Dios. O bueno, podría comerla, pero al menos compartiéndola. O comprándome una chiquita, será. No sé, güey. No sé, yo creo que ya para la grande ya no doy para eso, eh. No, 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 Eric, no, no me siento mal así de ir para el baño, sino que tengo como malestar. Como malestar. Chao, Sandía, que te vaya muy bien, gracias por acompañar, Brody. Ah, verdad, tenemos este para tirar mucho más rápido de caja. Chulada. Chuletota. Me duele la pancita. Bien. Muy bien. Me abro una hamburguesa. Tómala, ya tenemos las Quantum. Poder Quantum. Perritos malvados, me largo. Me piro para el inicio. Lo fuimos. ¿Cómo te vas a llamar? Qué rica verga, bro. ¿Cómo te vas a llamar así sin vergüenza? De verdad, De verdad, ¿cómo te vas a poner ese nombre, Dios? Nos fuimos. Si subes el nuevo juego de Poppy que sale el 29. ¿Qué? Va a salir, pero Poppy capítulo 4, imposible. ¿Cuál juego de Poppy, güey? ¿Qué dices? No mientas. No nos engañes. El cabezón. Saludos para el cabezón. El cabezón. Qué top. Bautista, bienvenido. Mr. Beast es tu primo. Ojalá, güey. ¿Te imaginas? Pero, ¿qué hará el Mr. Beast con toda esa lana? Porque, pese a todo, yo veo que sí le invierte muchísimo a los videos, ¿eh? Tiene mucho mérito eso. Hola, Javier. Ey, ey, congélate, hijo. Congélate, por favor. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cuándo hacemos el easter egg de Origins? Mañana. El peor no es comer pizza, el peor es la cantidad. Sí, exacto, Alan. Exactamente, sí, sí, sí. Quita. El peor es la cantidad, ¿no? Qué abuso. Un saludo para Gustavo Malavé. Gustavo, Gustavito. Epa, ya dejaron su like, por favor. Ayuden. Mi ley prohibió el lenguaje inclusivo, ¿en serio? ¿A poco? Pero es que la neta del lenguaje inclusivo en Estados Unidos sí parece que da mucho cringe, ¿no? O bueno, ¿en qué país están usando de Latinoamérica, por ejemplo, el lenguaje inclusivo así que te obligan a usar palabras con E? Hola, Zahir, ¿cómo estás? No, nunca he visto un video del Mariana. Nunca. En Bolivia, ¿no? Ay, qué pesado. En Bolivia te obligan, según. En ninguno por suerte, ahí está. Saluda a mi amigo el Bebote. El Bebote. Así le decimos por su Mewin de su frente, dice. Espero que... O sea, es que a mí la verdad, el lenguaje inclusivo no me parece necesario, ¿sabes? Respétame, Gaming, yo me identifico con el Yuger. Bueno, ya, perdón. Perdón. No me parece necesario eso. Es que... ¿Saben lo que pasa con el tema de...? Y no me quiero meter en temas muy polémicos, ¿ok? Pero hay una noticia que yo vi
hace tiempo de un deportista, güey, que le negaron entrar en categoría masculina y el vato dijo que se sentía como mujer. Pero ojo, se sentía como mujer cuando competía, porque cuando estaba con su familia, o sea, su esposa y sus hijas, se sentía hombre. O sea, ¿qué pedo? Te estás aprovechando de un bug y nadie dice nada. O sea, no pueden permitir eso. Ah, no, me siento mujer cuando compito en las Olimpiadas, pero cuando estoy en mi casa sí me siento hombre. No manches, alguien diga algo, por favor. Aprovechando el bug en la vida real, ¿no? Dios. No, y esa noticia es real. La puso Marca, el diario deportivo, es real. No lo estoy inventando. No lo vi en TikTok ni nada. Sí, literal. Exacto, Nico, lo puse en Twitter. Yo soy un helicóptero cuando te conviene, ¿no? Cambias de género. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidadito! Epa, y la excavadora pilla viene. Me voy a poner nervioso. Nervioso, nervioso. Tienen que parchear ese bug, ¿eh? Tienen que parchearlo definitivamente. Porque se nota que lo están abusando. A ver, para acá. Ah, no, vino en la de aquí, bro. No te lo puedo creer. Bueno, esta partida va para largo, es lo que digo. Oh, por Dios. De hecho, Gaming sí está bien si se dan cuenta de lo malo de eso. Si se dan cuenta, ¿y entonces por qué lo dejaron competir, pues? No tiene sentido. Hola, Santiaguinho. Te quiero, pa. No. Voy a sufrir, voy a sufrir. Vamos a agarrar este también. De reembolsos. ¡Miren todo ese montón de perks ya! ¡Oh, por Dios! ¡Super soldado! Además de tus Call of Duty, ¿qué otros juegos te gustan, Gaming? Tipo un pequeño top de tus favoritos. Elden Ring. God of War Ragnarok me encantó. Así recientes que hayas jugado, ¿no? Fallout 4 no es reciente, pero Fallout 4 para mí ha sido el mejor juego que he jugado en mi vida. Bueno, no, mejor juego, pero de RPG, perdón. Porque el mejor es Elden Ring. Fallout 4 de RPG, de decisiones y eso. Elden Ring, puro gameplay. La verdad, la historia de Elden, si no me entero de nada. 000. Richie, gracias por la rosa. Riley, gracias por la rosa. ¿Ya vio la polémica de Juan Guarnizo y Ari Gameplays? Bueno, la polémica con ellos, ¿no? No de ellos. No uno contra uno, pues. La verdad, vi un poquito nada más. ¿Listo? Bueno. Vamos a terminar la computadora, no debe falta mucho, no debería. No debería. Órale. ¡Eh! Quita, quita, quita. ¡Quita! ¡Quita! Bueno, ¿cuál de todas también es cierto? ¿Eh? ¿Cuál de todas las polémicas? De las 80.000 que tienen. Ahí está. Doctor Maxis. ¿Listo? Ahí estamos. Perfecto, muchachos. Nos fuimos de aquí. Lo único que falta entonces es que venga la excavadora correcta y ya. Chido, chido. ¿Cuándo vas a hacer el historial de Shangri-La? Con los 50 perks. Si puedo con los 50 perks, me lo aviento. De lo contrario, Nel. Nelson. A ver, percepción letal. Pa' adentro también. Chuletota, ahí está. ¿Cómo llegaste a zombies? Yo no llegué a zombies, bro. Yo nací en zombies. Yo juego el modo desde que salió, Anthony. Bueno, antes de que saliera, ya era rata de Call of Duty en Call of Duty 4. Entonces yo jugué la campaña de World War, desbloqueé a Nashor un Totem y ahí empecé a jugar el modo. Cuando todavía estaba escondido, porque daba pena el modo zombie. ¿Por qué no te gusta Shangri-La? ¿Por qué he tenido malas experiencias ahí? Solo he sufrido humillaciones en ese mapa. El reto más difícil que has hecho de COD Zombies. Hay unos cuantos. Chécale en el canal de YouTube, porque ahí le puse en el título, ¿no? De más difícil y tal. Algunos custom, easter eggs, por ejemplo. Yo soy COD Zombies. Un stream de World of War. Podría ser algún custom de reto ahí con panas, ¿eh? Podría ser. Perdonen, gente, que casi me mando un eructo aquí. Cuidado. Cuidadito. Hola, Dante. Soy insano, en serio. Gracias. Oye, de todas maneras, pese a que me sienta mal, yo creo que se va a hacer morada. ¡Miguelito Luna! ¿Conoces algún custom que combine ubicaciones como Revelations? Aprovecho superchat de regalo, te quiero, bro. Bueno, no hay uno así que sea súper épico. Hay un mapa que se llamaba Bunker 10 del 2017 por ahí, que eran como 10 niveles diferentes y creo que ponía zonas como el Gulag, Buried, pero no, nada complejo tipo Revelation, que yo recuerde no, bro. Ojalá sacaran uno así, de hecho. No es mala idea, ¿va?
Muchas gracias, pa. Te quiero. Es que supongo que debe ser muy, muy demandante. O a nadie le interesa hacer ese proyecto, ¿será? ¡Y César Castañón! Gaming, una amiga de mi hermana me hizo unos cuadros muy god de zombies. ¿Por dónde te los paso? ¡Ey! Ah, los vende. Muestra por Twitter o Instagram. ¿Ok? Muestra, bro. Muchas gracias por la donación. Ah, mira. Interesante arte de zombies. Me interesa para mi setup, ¿eh? Me sirve. Quiero, quiero, quiero. Bueno, dependiendo, ¿no? Dependiendo si los vende a buen precio. Al menos es de México. Eso me sirve, ¿no? Pues si tú eres de México, tiene que ser de México también. Me sirve. No tengo que pagar demasiado de envío. Y Drauk, ¿hace cuánto empezó el directo? Drauk, gracias por la donación. ¿Hace cuánto, chicos? Yo 51 minutos, creo. ¿Creo? ¿51 minutos? ¿Puede ser? Ah, no tanto. ¡Vamos! ¡Listo! ¡Excavadora! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Henry! Muy bien. Ya era hora. Basta de sufrir, era loca. Vamos a hacer el easter egg. Y me voy a comprar a mi amiga Luna. Ven para acá. Luna no hace que se lague el juego, ¿verdad? No tendría sentido. ¡Ey, quita, 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 quita! ¡Quita, quita! ¡Ey, ey, ey! Calma. Hoy me siento travieso, pa. ¿Por qué no agarramos el hacker y me voy por el teleporter de una vez? No es más fácil. En vez de tener que darse vueltón loco. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Díganlo, díganlo. Claro. Obvio que. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Luna, ataca! Carlos, llegaste un poquito tarde nada más. Mi mamá dice que hablas bien, envíale un saludo, se llama María Eugenia. Señora María Eugenia, muchas gracias, ¿eh? Yo no digo groserías, ¿eh? Aquí hablamos de manera muy educada. No, Luna, no lo hagas, no pases de ronda, por favor. Gaming, una amiga Te de mi quiero, pa. hermana me hizo unos cuadros muy good de zombies. ¿Por Son dónde God. te los podría mostrar, PD? Vende, jaja. Sí, vende. Habrá que. Yo tengo. El único cuadro que tengo es un ¿Hace cuánto rompecabezas. empezó el Y ese lo directo? armó mi papá y lo puso en cuadro. Quedó muy chido. Porque yo, la verdad, creo que nunca he armado un rompecabezas en mi vida. Nunca. Hola, Iván Pisano. Un saludo. Bienvenido. ¿Podrías mandar un saludo a Fernanfloo? Sí, a Fernanfloo, ¿no? Va a estar viendo el directo. A ver, por acá. El hacker. Y este también me falta. Chicos, ¿qué tal todos los perks? Super soldado ya, ¿no? No, 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 no lo mates. ¡No lo mates! ¿Quién quiere conocer la controversia de Ari Gameplay? No, mejor no, chicos. Dejemos el drama un momento. Guasón, gracias por la rosa, hermano. Qué amable. ¡Rápido, paca ponchea! ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, Salvador. ¿Cómo va, chavita? Se ve bonito. ¿Me recomiendas zombies de Cold War? Sí. Pero si tienes que elegir entre Black Ops 4 y Cold War, bueno. Está claro que Black Ops 4 es mejor. Ok. Está clarísimo. Ahí está. Un momento. ¿Puedes mandar un saludo a mi ídolo, el Divinium? Saludos, el Divinium. El Liquid Divino. ¿Te gustan los Divinium? Cuidado. ¿Quieres que te pase el Liquid Divinium? Vámonos por acá. Lo vamos, fuga. ¿Jugaste el juego llamado Black de PS2? No, hermano, pero sí escuché que ese juego es buenísimo. Que es uno de los más chidos de Play 2, pero nunca lo he visto. Una joyita. Habrá que probarlo algún día en emulador, puede ser, ¿por qué no? Hola, Raulito. ¿Conoces a Bananito? No. Para acá. ¿Quién es Bananito? ¿Qué opinas de Black Ops 2 que va a salir remasterizado? Eso todavía no está confirmado, hermano. Mejor no hacernos ilusiones con algo que capaz que ni siquiera sale. Vamos a esperar. Primero, hay que tener fe en el juego de Treyarch de este año. Y después ya pensamos en el de 2025. Poco a poco, ¿eh? Poquito a poquito. César Castañón. Te los mando por Twitter y si es de México, qué maravilla, César. Lo voy a checar, ¿eh? Muchísimas gracias por la información. Te quiero, César. Te quiero, pa. Nicki Nicole, ¿sí o no? Sí, está bien, pues. Digo que sí. Digo que sí para que no me funen. A ver, aguántame. Ah, ya empezó el perro. No, no. ¿Qué opinas de Alpha Sniper? No, no me cae bien. La verdad que no. Doctor Esquizo, un saludo para ti. Un saludito. Un saludo para Cristiano Ronaldo. ¿Ya perforó? ¿A poco sí, Tiling? A ver. Se toma su tiempo. Vamos a parar las tres excavadoras porque es que yo sé que después me van a bloquear, me van a taponear. No quiero. ¿A poco chi? ¡Chi!
No, Raulito, no importa, no llegaste tarde, ¿eh? Perrito malvado. Te quiero, Brody. Ahora. Ahora. Kimmy, ¿por qué la esferita de Moon se puede buguear en la pirámide? No, no, hermano, no se buguea. Es que le tienes que dar. Tienes que presionar los cuatro botones, bro. Es por eso. ¿Tú sabes el botón que hackeas con esta vaina para luego darle a los cuatro interruptores verdes? Bueno, cuando terminas esos cuatro interruptores, luego tienes que darle a los cuatro botoncitos en un corto tiempo. ¿Alguien se suscribió en la morada? Uy, no veo quién es, pero gracias al que se suscribió en la morada. ¿Quién habrá sido ese papu? Yo dije, ¿por qué sonó la alerta? Qué crack, ¿eh? Qué crack el que se suscribió en la morada. Increíble. ZZ Gaming Key, que... ¿Por qué me tratas así? ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Key, que respeta. Tú. No, no es capítulo 4. Un multi de Roblox oficial de Mob Entertainer. Ah, ok. Van a hacer una colaboración de Poppy en Roblox, dice. Suena raro eso, ¿eh? Habrá que checar. Habrá que checar a ver qué onda. Tenemos. ¿Qué hace el doble quick? Dale. Me sirve. Aguántame. Esferita, poco a poco. Baba, te los mando por Ahí Twitter y está. sí, es de México. Es de México. ¡Me electrocutaste, Pedrito! Ahí está, lo electrocuté. ¡Pedrito, me electrocutaste! Ah, ya se vino por acá. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¿Listo? Me voy, el gaming me ignora. Mentira, tengo un sueño. A ver, no te vayas. Quédate aquí. No me abandones, por favor. No me abandones como ella, Brody. No lo hagas. Me tatué tu cara. ¿Qué procede? Ok. Ok. Te figuraste entonces, papu. ¡Ey, Drau! ¿Qué otro juego jugarás si no es Call of Duty? No mucho, hermano. Yo siempre he sido gamer toda mi vida. Toda mi vida me han gustado los videojuegos. Te cuento un poquito de mis inicios como gamer profesional. Bueno, no le pegué. No le pegué, va. Mis primeros juegos míos, pues, no jugando en la Super Nintendo de mi tío, fue el Star Wars Sombras del Imperio y Mortal Kombat 4. Después jugué el Mario Kart, Pokémon Stadium, el The Legend of Zelda Ocarina of Time, la leyenda de Zelda Majora's Mask. 007, buenísimo el GoldenEye, ¿eh? Grandes jueguitos de mi infancia. Durante la época de Play 2 jugaba, la verdad, puros de deportes, qué cringe, ¿eh? Puro PES jugaba. Me encantaba el PES y un poquito del FIFA. Siempre me han gustado eso. Un saludo para mi amigo Mbappé, saludo. Mi primera consola fue la 64. Después me compraron la Game Boy Color, Game Boy Advance, GameCube, Play 2, después la 360. Sí, señor. A ver, por acá. Perfecto. Nos vamos. El Super Smash también, cierto. El Super Smash igual lo tenía. Es que yo creo que una persona que tuviera 64 y no jugaba el Super Smash, muy raro eso. El que sí nunca tuve yo fue Mario Party. Pero sí lo jugué. Porque iba a casa de algún amigo, ¿no? Y ya. Pero nunca tuve un Mario Party. Un saludo para Gareth. Ya, paren ya, qué pesados se ponen, de verdad, les voy a pegar. ¿Cómo se ponen de pesados? ¡Ay! ¡Juan Luis! Dime, ¿cuándo fue la última vez que he visto el refuerzo? ¿Qué otros juegos jugaría si no es COD? ¡Hala! Soy la repartidora, me va a perseguir toda la vida, Dios. Juan Luis, el tema de la repartidora. Eso fue en 2021, pa. Y la gente sigue y sigue recordándomelo. Ah, increíble. Son malos ustedes, ¿eh? Son malos, loco. Supérenlo ya, ¿eh? Parece que ustedes son los enamorados de esa bendita repartidora, Dios. Contexto. Una vez dije, hay una repartidora guapa y tal, y ya, y listo. La gente se volvió loca. Eso es todo el contexto, más nada. Desde ahí me han preguntado siempre, ¿y la repartidora gaming? ¿Y la repartidora? Fernandito, gracias por ese corazón, pa. Te quiero, Brody. Buenas, gaming. Vengo triste ya que perdimos con buen progreso en el easter egg de Origin. Nos morimos en la parte de conseguir los morteros. No, Julio, lo lamento, pa. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida. Lo lamento, Julio, pero no se rindan. Inténtenlo otra vez, men. Sí lo lograrán. ¿Has jugado The Walking Dead en realidad virtual? Nunca he podido usar un casco de realidad virtual. Tan chido, gente. Bueno, el Herbie se los compró y creo que lo usó como dos veces nada más, imagínate. Así que, chido, chido, no creo que estén.
Chidos, chidos, no. La verdad que no, dice Gabito. ¿Xbox o Play? Los dos. Mejor no hagamos una guerra de consola. Una hermandad. Dale el interruptor pesado ya, gracias. No revival. You're bleeding out. Gaming, ¿cuándo fue la última vez que vistes a la repartidora cara pensativa, cara pensativa, no, cara pensativa? Cara pensativa, ¿no? Sí, cara pensativa. Oh, por Dios. Ahí está. Dead Machine. Nando, hello game. ¿Qué tal, Nandito? ¿Jugaste Call of Duty Ghosts en Extinction? Sí, he hecho directos, ¿eh? Aquí andamos aguantando el semestre. Apenitas, Alejandra, ¿no? A la fuerza aguantando. ¡Hola, cine! Perdón, que se venía eructo. Disculpen, disculpen. Ey, calma. Gaming, mandale un saludo a mis amigos Michotito. Ay. Michotito gordo y cabezón, ¿no? Saludo para tu amigo, bro. ¿Tienes las gafas de Apple? ¡Anthony! ¡Anthony, por favor, hermano! No soy Ricky Ricón. Claro que no. No estoy tan demente como para gastar esa cantidad de dinero en unas gafas, Nel. No, te trolearon, papu. ¡Me trolearon! ¡No! ¡No, bro! ¿Quién me troleó? ¿Quién fue? ¿Quién se atreve? Vaya amigo más interesante, Grupo de Discord. ¿Se pueden esperar con el Discord? ¡Ya va! ¡Calma! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hola, Camilo! ¡Dejen el desespero, oyeron! No, no lo banearon. Le dieron 5 minutos por spamero, creo. Del 1 al 10, ¿qué tan difícil es hacer el easter egg de Origins? En solo, para aclarar. Yo creo que Origins tiene que ser un... en Black Ops 2, sobre todo, 8-5 al menos. Depende también de qué tan rápido consigas el bastón. El que sea, al menos para defenderte, ¿no? Pero es que Origins, el inicio es bien peludo, pa. No me lo pueden negar. De todas maneras, los easter eggs más difíciles no son los de Treyarch. Serían los de Sledgehammer, Exozombie y alguno de World War II, men. Esos sí son una pesadilla, un infierno. El Nether. Qué rápido se llenó, güey. Mantequilla. Ya consiguió el evento de Walking Dead. No, hoy empecé a jugarlo, Manuel. Parece, pero como tengo la skin de Michonne, me dan más puntos. Ey, aguanta, ¿cómo? Parece que cuentas tu vida sin ofender. ¿Pero por qué lo dices, Draug? No, no me ofende. No me ofendes, bro. ¿Por qué lo dices? ¿Qué habrá sido? ¿Qué habrá sido? Me quedé en shock. ¿De qué habrá sido? Bueno, cualquier cosa, tienes razón. ¡Ay, ay, ay! ¡Quita, quita, 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 quita! Aparte dijo sin ofender, así que listo. No te preocupes. No me ofende, se pone a llorar en privado. A huevo. Es muy difícil matar a Mefistófeles. Es difícil, bro, porque de hecho no cualquiera lo puede pasar en solo, ¿no? Hay manquitos que han estado meses intentándolo y no pueden, imagínate. Pero la ventaja es que si lo logras te vas a sentir como un crack. Esa es la ventaja. Se siente esa satisfacción. Y claro, sin corte del director. Yo lo hice en el modo este de batalla, que eran 5 perks, nada más tenía que elegir bien. Mefistófeles lo habré completado como 6 veces, pero una en solo. Esa es la que más feliz me pone, obvio. Obviamente. ¡Cuidado! Un saludo a la repartidora, ¿no? Y por cierto, esa repartidora nunca más me tocó en mi ruta. Debe ser que ya se retiró, ¿no? Me imagino. No es como que la he vuelto a ver ni nada. Una disculpa. ¿Por qué te disculpas, Luis? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? No te disculpes, ya vamos a terminar el easter egg, ya falta poco. La asusté, Gabito, puede ser, Pero es que, güey, o sea, hablando en serio, ustedes no se hubieran animado a decirle algo a la repartidora, la neta. Porque es que, o sea, te está entregando tu comida, ¿qué le vas a decir? Le vas a decir, oye, ¿no quieres venir a comer esto conmigo? No, güey, no la puedes invitar así a tu casa, qué miedo. Va a pensar que la vas a secuestrar, qué pedo. Nadie hubiera hecho nada en ese momento, nadie. Así que no me siento tan mal. Yo hice lo correcto, no decirle nada. ¿Le hubieras pedido su Instagram? No sé, güey. Y ajá, le pido su Instagram, ¿y qué hago? ¿Qué hago en el momento? ¿Con qué Instagram le agrego? ¿Con el del Gaming Channel? Yo no tengo otro Instagram. Ese es el pedo. No podía improvisar, no. Sí, le agrego con el del canal, ¿no? Cringe. ¿Tu marido el Gaming Channel? ¿Eso qué? ¿Eso qué? Oye, ¿dónde estará el Wonderfish aquí? Ey, ey, ey. Relax. Se supone que me va a dar todos los perks, ¿no? ¿O no?
A ver, güey. A ver, Tiling. A ver, a ver, a ver. O sea, porque normalmente te da percaholic, pero... Sí, sí me dio percaholic, mira. Nah, qué chulada, pa. Nah, increíble, brutal. ¿Y cómo te los va dando poco a poco? Gente, super soldado para el último paso, eh. Bueno, me falta tirar de caja también, chiqui baby. Vámonos, vámonos. Yo le hubiera preguntado que si no hay descuento, cara sudando. No, no, no. No, no hubieras hecho eso. No mientas. No mientas, Nel. ¿Qué cara sudando? Cara sudando, cara sudando. Cara sudando. ¿Uy? ¿Y esa frase de Maxis? Activé un easter egg secundario, que yo no me acordaba de esa frase de Maxi. Que te manda un mensaje. ¿What? ¿Qué pedo, güey? Rotzen, gracias por la rosita. Ahí está, liquidación. Perdiste a tu futura waifu. Dile que... Hola, chiqui baby. Hola, chiqui baby. Pásame tu Instagram. Pero solo tengo el de mi canal de YouTube. Pam, 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 pam. Liquidación. Gracias. ¿Qué onda, Mike? Chiquis triquis. Un easter egg nunca descubierto, eh. Primer paso aquí. Primera tirada, la mardó. Para el que no sepa, necesitamos en este momento los Gersh. Pesado, ¿no? Pero, mira, tiramos muy rápido. Se está layando feo el juego. ¡Ayuda! Demasiados efectos especiales. Ya. ¡Quita! No, yo no puedo así, ¿eh? Abran cancha. Y que no se active la pesada de Luna, porfa. ¿Es que Luna se activa por tiempo aquí? Puede ser, puede ser. ¿En qué trabajas? ¡Hola! Estoy trabajando ahorita, papu. En YouTube. En YouTube. Pelón, ay. Voy en morada clarines. Aunque ando malito aún así. Voy a chambear. Vamos a tratar de no pasar de ronda a lo enfermo, por favor. Por favor. Componentes de tu PC, un RTX 4070 80500. Vamos. Heavy Rain, te mato, Gabito. ¿Cómo va tu noche mágica? Hola, Romeo. ¿Todo fino? No. Por favor. Ah, pero viste, así sí provoca tirada de caja, pa. Claro. Que me revientan. Cuidado. Ay, ay, ay. ¡Quita! Oh, no. Henry. Henry, no. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ya, ya, 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 ya! Bueno, no quiere aparecer. No quiere aparecer. Si te pones a analizar, salen unas partículas todas raras ahí. ¿Por qué? ¿Eso de qué es, pues? Aguanta. Cámbiame ese carpintero. Espera. No. Pero acuchilla la caja, perdón. Loco, sí, son demasiados perks, ¿eh? Demasiado caótico. ¡No! No lo puedo creer. No van a salir los Gersh, en serio. ¿Es real? Qué feo. ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! Néstor Aguilar, muchísimas gracias, querido Néstor. Te quiero, bro. Te quiero mucho, Néstor. Eres un pedazo de crack. Bienvenido a la familia de miembros. Me tengo que voltear, si no, no me sale. Tenemos 79.000 puntos para buscar esa vaina, si se puede. Aunque también podría ir a hacer las computadoras ahorita. Me van a ayudar con el Simón Dice, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad o no? No eres el último, imposible. Imposible que lo seas. ¿Y esta máquina que no cambia? ¿No? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, papu? Ahí está. Sabía que no podía ser el último. Bienvenido a la secta más fiel del mundo. Wow. Wow, somos una secta, no. Drau, por todo lo que cuentas en tus directos. No, no, sí, o sea, yo tengo... Yo soy virgen, ¿ok? Drau, ¿qué es lo que querías escuchar? Te quiero, Drau, gracias por la donación. ¿Cómo se llama el mod de pasar por todas las armas? ¿O alguien sabe? Juego de armas, dice. Es que no sé el nombre exactamente, pero en algunos videos te lo he dejado en la descripción, ¿eh? Pero no, el nombre exacto... Bueno, ahí sí te fallo, hermano. Vamos por acá. La dingo dango. Sin ofender, Drauk. Sin ofender.
Obviamente que yo sí. Sí, Pis. Sí, Pis. ¿Qué tal, José Dash? ¿Cómo estás? ¡Toma! ¿Qué? No, 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 no mueras, no mueras, no mueras. No mueras con banana colada, chicos. Vámonos. Vámonos. Néstor Aguilar, gracias por la donación, querido Néstor. Gracias, muchas gracias, bro. Pero si eres mi marido, Gaming Channel, que no. Que no, que no voy a ser tu marido. Listo. ¿Qué opinas de Alan Wake 2? Hasta donde lo he jugado, me parece un gran juego. Yo el primero lo disfruté mucho. El American Nightmare, no tanto. Ese me pareció un poco extraño, ya cambiaron la fórmula. Por todo lo que cuentas en tus streams. En los streams. Ah, no está la excavadora por acá. ¿Jugaste Outlast? Jugué como 40 minutos de Outlast. Outlast. Luis, ¿por qué la carita molesta? ¿Qué pasa? ¿No quieres que complete el easter egg o qué, rey? ¿No quieres? Chicos, ya va, pasen la libreta Somber, güey, porque vamos a estar claros. Yo tengo una memoria muy corta, así que vamos a anotar y ya. Órale. Es como el video que subí del Poppy capítulo 2, que hay un Simón dice ahí larguísimo, bro. Está bien cabrón. Ahora. Uy. Mirá, pegué la primera. Descuido gaming, venga la alegría. Verde. Verde, rojo, amarillo. Verde, rojo, amarillo. Verde, rojo, amarillo, rojo. Ahí está. Rojo, amarillo, rot. Verde, rojo. Verde. Verde que te quiero verde. Verde, tan, tan. Rot. Un green. A ver, calma, calma. Azul. Ajá. Verde. Rojo. Hola. Amarillo. Uy. Rojo. Oye, pesado, ¿te puedes calmar? Verde. Azul. Hice la primera. Vamos. Qué fácil, qué fácil. Qué fácil, sí señor. Ven y diviértete. ¿Cómo pones los colores tan rápido? Qué crack. Qué crack, ¿eh? Gracias, Jürgen. Tú también pusiste ahí. ¿Cómo? ¿Azul, rojo, qué? Mande. ¿Cómo? No, no, espera. No, no vi bien, no vi bien. No vi bien. ¿Fuiste al Bernabéu? Sí, bro. Fui al Santiago Bernabéu. Amarillo, azul, rojo, azul. Amarillo, azul, rojo, azul. Sí, porque tú sabes que el año pasado tuve la oportunidad de ir a Madrid. Y entonces conocí el mítico Santiago Bernabéu. También fue el estadio del Patético. Pero ese no impone tanto, la verdad, el estadio del Atleti. Verde. No, perdón, azul aquí. Rot. Azul y verde. ¡Ey, Nick! Eres un crack gaming. Gracias por darnos contenido de tan buena calidad. No es mucho, pero es trabajo honesto. Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias. Te quiero, pa. Gracias, Nick. Te quiero, Qué amable. ¿Qué más quieren saber de mi viaje a Madrid, chicos? ¿Qué más? No, pues la verdad, chicos, en pocas palabras, Madrid. Digamos que se robó mi corazón. Una ciudad muy bonita. Que como hay gente de todos lados, yo creo que eso está chido también. Pero más que nada por el fútbol, Yo soy muy, muy friki del fútbol. Solo por eso me emocionó. Azul, verde, verde, amarillo. Ok. ¡Quita! Ahí está. Bueno, no importa, ya hicimos dos. No pasa nada. ¿Conociste alguna chavala? No, no, no. Yo no iba con esa intención. Yo iba con la intención de disfrutar. Amarillo, amarillo. Rojo, rojo, azul. Oye, buena, ¿no? ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado rojo, con la luz! Rojo, azul. Vamos. Ok. Amarillo, amarillo, rojo, rojo, azul, verde. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! Amarillo, amarillo, rojo, rojo, azul y verde. ¿Una más? Está. Amarillo. Ya lo hice, increíble, soy el mejor. Amarillo, amarillo. Creo que me gasté todos los girls, ¿no? Rojo, rojo.
azul, cuidado con la luz, cuidado verde, con la luz. Amarillo. ¿Qué? ¡Otro más! ¡Drao, gracias por el miembro! ¡Qué pesado! ¿Cuántos son, güey? Amarillo, amarillo, rojo, rojo, azul, verde. No. Amarillo y rojo. ¡Listo! Chicos, por favor, quiero ver esos GGs en el chat. ¡GG! Ya no he visto los videos de Torre. ¿Por qué, papu? ¿Por qué no los has visto? GG, Drago, gracias por tu miembro. Te quiero mucho, Completaba el easter egg. ¡Qué mantequilla! Ah, ya lo había absorbido, ¿no? Sí, ya estaba listo. Perfecto. ¡GG! ¡GG! Completado con los 51 perks. Rey de los pedos, ay Dios. Típico nombre gringo, de verdad, ¡GG! ¡Sir! ¡Sí! ¿Por qué no arranca, güey? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! No, ya está completado el easter egg, ¿ok? ¡Puf! Explotó la luna. ¡Puf! ¡Pah! Se reventó. ¡GG! ¡GG, papus! ¡GG! No, es que se bugueó, es por eso. Pero ya está completado, ¿eh? Se bugueó. Es por eso, se bugueó, chicos. No, no sé por qué pasó eso. ¡Puf! ¡GG! ¿Qué? ¿Un qué, Manuel? No, ya está listo. Ya está listo el easter egg. Sí, se trabó. No sé qué pasó, güey. No, yo no la regué en nada. No la regué en nada, gente. En nada. O sea, hice la partida perfecta. Qué raro, ¿no? ¿No explotó? Sí, voy a tirar otro Gersh a ver, porque... Qué extraño. Qué extraño que no... No rifa, güey. ¿Quién sabe por qué se habrá bugueado así el easter egg, Muy raro. Mira. ¿Ve? Mira, ya ni siquiera lo absorbe. O sea, ya está listo. Final alternativo. Es que no quise crear a Transit. Fue por eso, gente. GG. Completado, papus. Completado el easter egg. Muchísimas gracias por haber acompañado, de verdad. Que lo sepan. Ahorita nos vamos entonces que a la morada, ¿les parece? Vamos para Twitch. Gente, ¿quieren morada o no quieren morada? ¿Morada o no morada? Ve a la tierra antes de terminar, pero no va a pasar nada en la tierra. ¡GG! ¡GG! ¡GG, gente! Ahí está. GG, cucurru, cucu, paloma. Guardó en la morada. ¿Qué dices? ¿Qué dices, pa? Completado entonces el easter egg, chicos. Gracias por haber acompañado. Y que sepan, les agradezco mucho a los que donaron y todo eso. Ni modo, gente, que se bugueó. Chicos, ¿quieren que les diga la verdad? O sea, les voy a decir la verdad de lo que pasó, pero es que no quería hacerlo otra vez. La neta, güey, no se bugueó. Pero no iba a perder más tiempo ahí en Moon. La neta. O sea, el que es hombre de verdad sabe lo que me faltó. No se bugueó, pero bueno. GG. GG, güey. La neta no se había bugueado, pero ya. Vámonos para Twitch. Gracias, easter egg completado, completado. Nadie sabe qué fue lo que pasó ahí, ¿verdad? Nos vemos. Sí, la pelota, exactamente. Me faltó tirar la Quantum en la pelota de la pirámide para que se fuera al inicio. Eso fue lo que me faltó, güey. Pero es que tenía que sacar otra vez las Quantum. Ni de pedo. Ni de pedo. Yo lo supe de una vez, pero dije, nope. No lo voy a hacer. Gente, gracias por bancar de todas maneras. Ahí Jürgen está pasando el canal de Discord por si se quieren unir para chatear con la gente. Y nos vemos ahorita en Twitch, ¿ok? Gracias a todos por el apoyo. Los quiero un montón. Nos vemos. Adiós, TikTok. Cuídense. Una rosa, una rosa. ¡Adiós! Y nos vemos ahorita en Twitch, papu, Los veo. Pendiente.